esta es la mejor parte, como dice Luisillo, bueno, tiene muy buenas partes esta canción. Bienvenidos el día de hoy, este miércoles 23 de agosto, bienvenida Claudia de Casa. ¡Qué bien, Lupis! Pero así, mira, ligerita, ligerita. ¿Sin problema? ¡Ay, qué bárbaro! Pues así, ligerita, ligerita, le damos la bienvenida a la Boris. Ay, mi Clau, después de la San Francia de ayer con tu maldito internet, no sabes cómo disfruto que estés aquí, querida Claudia de Casa, que yo te entendí. Perfecto, porque ya ves que luego... ¡Madre, madre! Ya me fui a acostar, ya dije al carajo todo. Yo te entiendo, te entiendo. ¡Qué placer saludar, comunidad amorosa, dueños de la nave madriza y nodriza, Lupis y Claudia... Y todos de En Historia. Benvenuti. Hello. Benvenuti todos los que están de YouTube, de Spreaker, de Spotify, de iTunes. Gracias a Lice, gracias Pancha López por ayudarnos a moderar este amorosísimo chat cuyo contenido es 99% amoroso, lindo, bonito. Ya nosotros, se nos frició Claudia. También bienvenidos. Ya se frició ya Claudia, pero está bien. Ay, Claudia, no asustes. Acuérdense que la Matrix anda un poco fallona por Mercurio retrógrado, pero vamos a hacer lo mejor que se pueda. Y bienvenida si andas por ahí, Eli Caballero. Gracias a todos los miembros, acuérdense. Y gracias a los que no son miembros también. Oigan, vamos a empezar. La mala noticia es que otro robo, oye, igual al de Bosé, en el mismo lugar y con la misma gente. Por ahí, Lupis. A ver, cuéntenme, ¿cómo estuvo eso? Por ahí, por la misma alcaldía que, mira, yo escuché la nota en Ventaneando. Y tenían razón Pedro y Daniel cuando dijeron, Pedrito Sola y Daniel cuando dijeron, no es la alcaldía, es el país que está hecho pedazos, que está en manos de quién sabe quién, una inseguridad brutal. Aquí, a diferencia de lo que pasó con Bosé, que ese es el tema que también vamos a platicar, Cintia Velarde, que era manager de Alejandra Guzmán, ella estaba de vacaciones, pero tiene cámaras en su casa, y entonces... Pues, ¿por qué no entraron estos hijos de su repipón papás? Y entonces robaron a diestra y siniestra, a diferencia de Bosé, ella sí fue a levantar una denuncia, también fue en la alcaldía Álvaro Obregón. O sea, la cosa aquí es que grupos delictivos en cualquier parte. Yo me acordé, cuando estaba viendo lo de Cintia y escuchando lo de Bosé, ¿se acuerdan? Que con Juan Osorio pasó lo mismo, que lo tuvieron amagado, le bajaron todas las cosas en su casa, lo amarraron, o sea, y creo que nunca detuvieron a los culpables, o sea, tacañón. Por ejemplo, en el caso de Miguel Bosé, hay muchas cosas que de veras a mí me sacan de onda. Para empezar, Miguel Bosé no ha hecho la denuncia hasta el momento, que se sepa. Ya apareció la camioneta, pero tampoco la ha ido a pedir. Luego, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta delincuencia en el país? A mí lo que me llama muchísimo la atención, que lo vi con Ciro Gómez Leyva, un reportaje que hicieron afuera de Rancho San Francisco, donde vive Miguel Bosé. De veras, para entrar ahí, los que hemos alguna vez ido a visitar a alguien que vive ahí, está cañón. O sea, te piden hasta la fe bautismal y el último Papa Nicolau, nada más para que te des de acuerdo. ¿Cómo entra un comando armado de 10 hombres a Rancho San Francisco? O sea, a mí que me explique. Es que Boris, según esto, y creo que ya lo confirmaron, eso sí, entraron por una barranca que, curiosamente, la única casa donde puede acceder la gente de fuera por esa barranca es la casa de la que le renta su hogarcito a Bosé, y que entraron por la ventana. Entran estos monstretes, roban, y la salida es fácil. Agarran al chofer, meten todo y salen por la pluma. Ahora, claro, tienen un tag para salir. Sí, ahora, yo sí sé, cuando tienes un tag, te abre la pluma y nadie te ve. Pero dicen, no me consta, ni sabemos si fue realmente,
que los de la caseta les hicieron prender la luz a todos los monos que iban. Y que lo que ellos dicen es que como iba el chofer de Bosé, pues a ellos qué más chingados les importaba. Pero a ver, que los guardias que pensaban que Miguel Bosé se había llevado a la banda, a alguna banda a tocar su casa, ¿o qué? Porque francamente... Yo creo que se había llevado a los hermanitos. Pues es que tendría que haber pensado que iban los hermanos Zavala juntos, todos en la Suburban, ¿no? Pues sí, es una pena. No tiene nada que ver si es del PAN, del PRI, del, me da igual partido. El asunto es que... ¿cómo es el PAN, la alcaldía, pero da igual. Efectivamente, una alcaldía panista, y está mal la inseguridad en la alcaldía panista, como estaría mal en cualquier otra alcaldía. Pero bueno, pues así las cosas. ¿Ibas a comentar algo, Boris, de Sonora? Ah, sí, fíjate que ahorita me quedé como en la pendeja, así dije, ¿qué iba yo a decir? No, venía escuchando, es que hablando de estos crímenes que después, por supuesto, los vamos a ver en series y en documentales y así. Este viejillo, como diría Wendy, viejo y añejo, el asesino feminicida Hilario N., que asesinó a la chava de Cajeme, en Sonora. Venía escuchando a Azucena Uresti, porque me gusta el noticiario de Azucena Uresti, y entonces la corresponsal y Azucena estaban dando a conocer unos audios de este fulano, porque había un WhatsApp de la carnicería, o sea, como empresa, ¿no? Ya sabes que hay WhatsApp que son de empresas. Y entonces friegue y friegue a una señorita que quería salir con ella, que le dijera cuándo, que le dijera dónde, que él era un hombre de bien, que no le tuviera la miedo. Por favor. O sea, claro que la chava no le contesta porque este señor de 71 años, Hilario N., estaba... O sea, a las chavas ya las traía azorrías en la carnicería y a cada rato iba y quería con todas, pero en particular con una señorita, parece que era Karina o algo así, le mandaba, tú dime a qué hora sales y yo quiero algo contigo, soy un hombre de bien. Es que vamos a pactar, contéstame, vamos a pactar, porque si hay algo entre nosotros, duro y dale, hasta que llega ese día en donde la gente que le dice Alma Lourdes, oye, por favor, señor, no moleste, respete a las mujeres. Y dijo, no, pues si yo la respeto. La quiso golpear, se va a su casa, regresa y le pone 3 plumazos. O sea, eso es lo que estamos viviendo también, ¿sabes? O sea, en tierra de los machos yo mando y me tienes que hacer caso cuando yo te diga que voy a salir. Y es infeliz, ¿no? Y además cínico, porque está pidiendo por su edad. Para unas cosas está muy sabroso y para otras cosas está pidiendo prisión domiciliaria. Sí, fíjate, feliz. Él, después de que lo detuvieron, con las pruebas, con el video, todo que se ve desde que va la primera vez y luego ya cuando regresa a matar a esta señorita, le dicen, ¿qué tiene que decir? Y tal, dijo, no, pues seguro yo no tengo nada que ver, no debo nada, no tengo nada que temer, solo tengo huevos para cuando se ofrezca. Ándale, qué infeliz, viejo infeliz. Ese es el nivel básico de un hombre de 71 años que a fuerza quería que la señorita de la carnicería saliera con él. O sea, sí, vivimos en tierras de machos todavía, tristemente, sí, o sea... Cuando yo diga, hazme caso, y le mandaba otro mensaje, hazme caso, contéstame, dime que sí, mándame un mensaje de voz, al menos para oír tu voz, le decía. No, qué cosa. No, o sea, pero a ver, o sea, ya son límites exagerados, rebasar absolutamente todos los límites, y ojalá pague con la pena máxima, como debe ser. Hilario N., el feminicida de Cajeme. Ok, cambiando ya de tema, vamos a hablar, ¿va a haber un nuevo reality, Boris? Porque yo había escuchado La Isla de la Tentación hace mucho tiempo, que la hacían, ¿saben dónde la hacían? Ahí en Cayo Ambergis, que esto está en Belice. Ahí la hacían en un spa divino, maravilloso, que tenía hotel. Yo lo descubrí por casualidad y era una maravilla, unas regaderas al aire libre. No te veían porque había piedra alrededor, pero unos masajes de lodo y demás. Pues de ahí conocí a las señoritas y entonces decían, no, es que aquí se hace la Isla de la Tentación, y con toda razón, un lugar divino. Y ahora va a volver a ver ese reality. ¿Es el mismo lugar o dónde será ahora? Me parece que es en el sureste.
No estoy muy segura en qué playa, así que no la quiero cajetear. La cosa es que, claro, que no es Temptation Island, es la Isla de la Tentación, tal cual, en español. Pero vuelvo a lo mismo que les dije aquí el otro día. Vamos a estar, después del éxito de La Casa de los Famosos, vamos a estar atascados de realities por donde le quieran ver, esperando que todos tengan el mismo éxito que tuvo La Casa de los Famosos. Ay, no. ¡Qué tiernos! ¡Qué ternurita! No. Este reality ahora es esta compañía en donde... Es que me dijeron, no vayas a decir tal cual la plataforma. Ah, bueno, entonces puedo decir la que tú compras productos y te mandan a tu casa. Ah, ándale, esa sí puedes decir, ¿no? Entonces, en esa plataforma en donde ustedes, si pagan el Prime, entonces les llega su envío al día siguiente, esa es la que va a producir la Isla de la Tentación. Pero la cosa es que los van a poner a las parejas a ver si son fieles. Háganme el repiso. Pues lo que te decía, Boris, va a durar 15 minutos el reality. ¿Nadie va a ser fiel? No, yo creo que no. Pues ya de que dices, bueno, sí le entro, sí paso a la catafixia, es porque ya traes intención. Pues mira, a ver, todo depende cuáles sean tus necesidades en la vida y tus necesidades económicas, básicamente, me refiero a eso. A ver. Entonces, ya sabemos que a los participantes de los realities, pues se les va pagando semanalmente si aguantan, ¿no? Hay unos que aunque salgan del reality, cuando acuden a estas galas, se les sigue pagando. O sea, hasta que se acabe completamente el reality. Sí, era aunque como te hayan... panelistas, ¿no? También. Exacto, exacto, tal cual. Entonces, si tu necesidad económica es... que le seas infiel porque vas a armar un escándalo y va a durar una o dos o tres semanas, pues que prefieres el dinero o la dignidad. Y pues a lo mejor dicen con dignidad no como, con dinero sí, ¿no? Pues es como que depende de lo que quiera cada quien. Exacto, exactamente. Yo no sé si lo veré, creo que tampoco. Ay, ahora, no, yo a mí eso no se me antoja. A mí tampoco, yo siempre tengo años diciéndole aquí que a mí los realities no me hacen muy feliz, no me gustan mucho, ni los de cocina, ni los de sobrevivir en mi Survivor, ni los oye, que no, te comes. Por ejemplo, el de cocina puede, que el de decorar pasteles está bonito, esos son bonitos, porque son muy creativos, hay uno de vidrio soplado de una maravilla, o sea, hay unos que son creativos, que son artísticos, está padrísimo, pero estos de, ay, francamente... Bueno, bueno, MasterChef sí, porque independientemente, el que vimos que fue un éxito con la Loba y con todos los que estuvieron, la verdad, el elenco estuvo bien y los platillos que presentaban, que a mí me gusta la cocina en especial, de cómo lo elaboran, sí me llama la atención y la platicadita no está de más, está padre, está sabroso. Eso está padre, eso está padre. Lo que no está padre son los realities de miseria humana. Pero hablando de, perdón, de realities, no de miseria humana. ¡Ándale! No voy a pensar que hablo de miseria, hablo de realities, pero el Hotel de los Secretos parece que... No, no. Fíjense que ya estoy empezando a intuir quién puede haberse quedado con la revista TV Notas, porque... Hoy sacan una nota, lo pueden ir a buscar a Twitter o comprar la revista si así les place. No lo estoy anunciando, pero sacan y dicen, el reality del momento. Ay, yo, cochinón, ¿a poco? El hotel de los famosos es el reality del momento de verdad. No lo están viendo. Ya tuvo más audiencia, según leía, tuvo más audiencia la serie del Rey en Azteca. ¡Ay, no! El reality. Y la serie del Rey es somnífera, somnífera absoluta. Y le fue mejor que al Hotel de los Famosos, nomás para que se den una idea. Yo sí leí que le estaba yendo mal. Imagínate, siguiéndoles bien. Y como tú dices, Lupis, de pronto, hijo, al estar viendo esas miserias, aunque oye, sean exitosísimas. No oye, Clau, ayer que no estabas, ahorita me dijeron, o sea, me acordaron diciendo, no, imagínate si le fue mejor al Rey, imagínate cómo está la otra, ¿no? Me acordé que ayer nos escribieron, porque yo dije de la película que escribió Sabina Berman de Gloria Trevi, Gloria, que dije que era un bodrio mal hecho, y entonces pone a alguien, discúlpame, creo que a Paulina, creo, si no recuérdenme,
que estaba mejor el bodrio de la película que la serie, con eso nos decían cómo estaba la serie. Con eso, o sea, oigan, por cierto, así nada más un pequeño detallito. No lo estoy viendo, ya anunciaron que para septiembre va a estar en el Canal de las Estrellas, la van a transmitir en el Canal de las Estrellas, por el éxito rotundo que está teniendo la serie, que no sé si, pues mira, Boris, tú sabes más de programas que yo, podrías decirme que este fenómeno, ¿no? No creo que sea ningún fenómeno, no es un trending topic la serie de Gloria Trevi, por supuesto que no lo es. Pero les voy a decir algo, fíjense que yo ya empecé a ver el capítulo 1 y en esta plataforma de Telegram, con el nombre de la serie, ahí lo pueden ver, gracias a quien me lo mandó, gracias, ya lo estoy viendo. Está interesante verlo, está interesante verlo. Luego les voy a preguntar, luego les voy a platicar por qué me parece interesante verlo. ¿Pero cuándo? ¿A qué horas? Dinos ya. ¿Cuándo? ¿A qué horas qué? No, es que no traigo aquí el cuaderno ni he terminado el capítulo 1, pues no se los puedo platicar. Ah, ok, cuando... Empecé a ver el capítulo 1, pero tampoco es como que diga, no, yo tengo todo el tiempo del mundo, no. Pero ya lo voy a seguir viendo, al ratito lo vuelvo a ver. Famosos no tiene audiencia. A ver, yo lo que les quiero decir... he visto puros comentarios donde las mencionadas sin nombre, pero sí de circunstancia, se están enojando porque van con una y con la otra a preguntarles, oye, tú eres la embarazada de 14 años, oye, tú eres la no sé qué, la no sé cuánto, y van y molestan a quien no debe, ya lo estoy viendo. Bueno. A ver, yo he hecho mis indagaciones pertinentes porque yo qué soy, una periodista confesora, dice ahí, ¿no? Entonces, pues yo voy a que me confiese la gente, sea del nivel que sea y del rango que sea. Y entonces voy y pregunto, ¿tú estás viendo la serie? ¿Tú estás viendo la serie? ¿Tú estás viendo la serie? Y así pregunto, pues si no, ¿cómo se entera uno, no? Claro, la curiosidad. Claro, entonces me dice... La mayoría de las personas a las que yo les he preguntado me dicen, ah, sí, vi el primer capítulo. Muchas, ¿eh? No poquis, muchas. Le digo, ¿y el segundo? Ay, no, ya no lo vi. Es como la serie del Elegido, que es pésima, 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 pésima. Y estoy muy triste de que esa serie del Elegido sea tan triste porque no pude llegar al capítulo donde sale de noche. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Veras, caray. Pero bueno, la cosa es que efectivamente sí, le fue muy bien en el estreno en VIX, en el primer capítulo. Pues ya se lo iré platicando. Ya se lo iré platicando, porque sí está, tampoco les voy a decir como que me, ay, empecé a ver el primero y no me pude despegar. Ah, sí, sí, sí te puedes despegar. Es como... Pero no has llorado, ¿verdad, Lupis? ¿O sí? No, yo soy yo. Ah, no es que yo he leído a mucha gente que dice que lloró con el primer capítulo y tengo la curiosidad de verlo para ver si yo lloro. Les voy a decir nomás un avancito de lo que les voy a platicar. Hagan de cuenta. Se oye la voz de Gloria Trevi narrando. Ella es la narradora de su propio. Está bien, está bien. Yo creo que si tenían... escritores experimentados, gente revisando los guiones, que seguramente hubo quien revisó los textos que estaba leyendo Gloria Trevi, deberían haber puesto un poquito de atención en la conjugación del verbo haber. Ah, dijo hubieron, seguro. Ahí lo van a ver, pero bueno, lo van a ver de haber, no sé, pero bueno. Ya lo verán, porque sí está muy interesante. Pues así es el reality del momento de dormir, ha de ser, por eso, a eso se han de referir, del momento de dormir. Ah, no, si me lo recomiendas así, a mí me urge. Oigan, y esta nota es así, más o menos les voy a decir. Es como si yo llego ahorita y les digo, ¿saben qué? He decidido no ir a ver. ¡Qué chingados! He decidido no entrar a una tienda. Y me van a decir, ¿y qué tiene? Ah, no, pues decidí que no iba a entrar a una tienda. O sea, ¿cómo? Pero habías dicho que iba a... Bueno, pues David Cepeda.
tengo declaraciones, es las que no entiendo. David Cepeda dice, les aviso a todos que no voy a entrar al maleficio. ¿Para qué lo avisas? ¿Para qué avisas? No, no voy a entrar al maleficio porque no me puse de acuerdo con el productor José Alberto Castro. Ah, ok, ok, luego. O sea, ¿por qué avisas algo que no vas a hacer? Pregunto yo. Porque pero seguramente... ¿No sabías? Yo no sabía que iba a estar. No, yo pero tampoco. Ya habíamos dicho aquí que iba a Colunga. Pero seguramente, seguramente, poniéndonos del lado de ellos, es sus fans. David, ¿vas a estar en la serie del Maleficio? David, ¿vas a estar en la serie del Maleficio? Es que escuché en un programa que vas a estar en el serie del Maleficio. David, ¿vas a estar en el...? Pues ya dijo, pues les anuncio que no voy a estar. Es como, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando le dijeron a Ana María Alvarado que yo andaba rondando imagen y porque parecía que yo me iba a quedar en su silla, en su sección de espectáculos? Que yo creo que eso lo hacen como interno, que yo... Por eso dije, cuando vayan a soltar un chisme donde vayan a involucrar a alguien, tengan cuidado que esas dos personas que quieren poner a pelear no se lleven. Porque como Anita y yo si nos llevamos, nos hablamos por teléfono. Le dije, Anita, yo no conozco las instalaciones de imagen. Como dice Carmen Armendáriz, never been there. O sea, nunca he estado ahí y no conozco a la gente de tu producción. Entonces, te quieren meter ruido a interno. Eso es lo que yo creo. Aquí es como igual. Oye, no, mira, nos están diciendo que querían meter, que querían que David Cepeda hiciera de hijo de Fernando Cortés. No, no. Ay, pues, sí, la, francamente, sí, abusaron de la elasticidad del bienvenido. No, o sea, no, la, sí, pues, ¿cómo va a aceptar David Cepeda? Por favor. Bueno, por favor. Oye, Boris, esos chismes que inventan, que tú dices, bueno, nos llevamos a Nick y yo, ¿cuántos que sí se llevan y les inventan un chisme, lo siguen para estar en boca de todos, ¿sí o no? Sí, claro. A claro. Ver, dice, espera, espera. Quiero ver esto. ¿Qué, qué, qué? Dice, cosa, sí ha sido Hermanos Vázquez de Copilco, Boris, ya las conoces. Yo no he estado ahí. Y no. A los no Hermanos quiero... Vázquez, sí, yo fui infinidad de veces pues a los sí. Hermanos Vázquez, claro que sí. El problema es que ya no es Hermanos Vázquez. Es ya, imagen. Es imagen, y entonces la imagen es otra cosa. Los Hermanos claro. Vázquez. Oye, no vaya a ser como, como tu amigo el abogado. ¿Te acuerdas el abogado de la viuda de Andrés García que dijo, usted me vino a buscar a mí, pero luego ya no regresó? Y dije, ah, chingada madre, ¿yo cuándo fui? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Porque, digo, pues yo tengo, desde que llegué aquí, tengo abogados, y él no ha sido abogado, mi abogado nunca. Puede ser que tenga yo un lapsus pendejos, pero pues, de que me acuerde, no me acuerdo, ¿verdad? Básicamente. Oigan, y hablando de este tipo de... Bueno, no, no estamos, no vamos, no va a ligar el siguiente tema con el que estamos hablando. No con importa, el licenciado Roberto, ni del reality, ni de David Cepeda y el maleficio. Pero bueno, sí, sí podemos ligarlo con lo del maleficio, porque fíjense, después de que se les cayó todos los negocios, casi todos, a Meghan y Harry, y ustedes se acuerdan que Harry dijo, voy a dejar a mi familia... por el daño de lo que los paparazzis le hicieron a mi madre, este acoso de la prensa del que ha sido víctima mi pobre mujer Meghan Markle, que no es manipuladora, no es narcisista, no, no, no me manipula, no, no, no. Voy a alejarme porque no quiero esa vida para mis hijos. Lo que sí voy a hacer es un tour para que la gente pague unos 1,200 o cómo dan los 12,000 pesos, una cosa así, para que puedan ver dónde vivo, a qué tiendas voy, a qué restaurante me junto, porque pues como, pero y ya. Bueno, pues necesita la lana. Oye, pero a ver, pues hubiera tenido más lana si se hubiera quedado bajo el amparo del rey de los deditos. Y además hubiera quedado con familia. Podías haber dicho el rey de la salchichonería, por ejemplo. El rey, era un rey de chocolate. Oye, Lupis, perdón que te interrumpa, pero esto lo tengo que decir en este momento. Dilo. Anoche no pude dormir, simple y sencillamente, por la foto porno del programa. Hay una copia del programa donde no está la película. La película. La pongan a ver ese programa, por favor, si nos hacen el favor.
La verdad que fue nada, un lapsus, que ni siquiera me había fijado, pero bueno, pues así las cosas, fíjate, ahora hay un tour para que vayan a conocer todo lo que hacen los príncipes, que no, digo, el expríncipe, que no quería que nadie supiera lo que hacía. ¿Y qué hace? Pues nada, van en... Ah, no, pues entonces, ¿por qué va uno a pagar? No, bueno, exacto. A ver, vas a, mira, yo creo que aquí lo interesante será ver por qué cambiaste la monarquía, por, o sea, vamos, el tour se debería llamar ¿cómo te fue la catafixia? ¿Qué ganaste? Y al príncipe Harry le tocó ganarse la ollita con atole, ¿se acuerdan que eran sí, los claro. premios de la catafixia? Que en vez te llevabas una olla de barro con atole de la mañana, o sea, nada, pues, bueno, les voy a decir, mira, ahora lo que han hecho ellos, la mansión de Montecito que los duques de Sussex compraron en junio del 20 por 14 millones, va a estar dentro del Royal Celebrity Tour de Los Ángeles, en el que las personas podrán conocer cómo viven sus personalidades favoritas, o sea... ¿Pero se van a meter hasta la cocina o cómo? Pues no sé, mira, según el recorrido, por lo que los interesados descubrir el estilo de vida, deben sumarse a un grupo de 6 personas, o sea, no crean que todos en bola, ¿eh? Ah, bueno, eso está bonito. Exacto, sí. Tienen que juntar un six pack y tienen que pagar 1,125 euros, o sea, 20,500 pesos. Y entonces pueden conocer el lugar donde Harry pasea a su perrito, no mames, las tiendas favoritas de Meghan y los lugares que frecuentan. Y además se ubica en la zona exclusiva, su casita nomás tiene 16 baños, yo no entiendo para qué, pues, que anduvieran con diarrea todos los días, ¿no? Pues es que suena muy elegante. Hoy hago aquí, mañana ya, hay una popo acá, otra popo acá. Cuando vienes corriendo del tráfico con diarrea, te sentas a un baño, te vas, ¡ay no, también sigo bien! Y entonces, bueno... Además, pueden conocer la propiedad, la gente puede conocer la propiedad y también incluye un vistazo a la casa de Katy Perry y Cameron Díaz. ¡Uy, han de estar felices ellas! ¡Qué padre! Oye, pues qué bueno que el príncipe Harry y Meghan Markle renunciaron a esto de la monarquía por su privacidad. Hicieron básicamente. Oye, es como... Pues sí, los tours en Hollywood, que ya haces el tour con tu camioncito, ¿no? De Celebrity... Homes, y entonces te pasan por la casa de uno y la casa de otro, y el otro día estaba viendo que ahí van estos, los turistas en los coches, en las camionetas estas, pues aquí tenemos la casa de Keanu Reeves justo cuando Keanu Reeves iba entrando a su casa, entonces voltea él, agarra los periódicos que está en la puerta, se les queda viendo y dice, hello everybody, y se mete a su casa. Así van a ser, imagínate que, ¡hi, Meghan! En una de esas te la encuentras de shopping, ¿no? En el tour que vas a hacer. Claro, claro, muy interesante el tour, yo sí los pagaría, sí, sí pagaría por eso. Yo sí pagaría, pero no me alcanza. No, pues sí, ¿verdad? Sí, a lo mejor no, yo sí me lamentaba, óyeme. Tú sí te la, yo la verdad no sería algo por lo que pagaría por completo. La verdad. Yo voy a hacer mi tour aquí en Burgos, muy triste, muy así, pero sí me puedo echar, así como esas de turismo y todo ese desmadre, güey, yo con mi speech les puedo decir, pasar por 2 casas de Sergio Andrade, esta es la Casa Blanca, donde esta es la casa tal, y puedo ganar una lana. Pues también. Claro, de Casa Tours. De Casa Tours en Cuernavaca, Morelos. Y claro, porque ya escuchamos, a ver, ya sabiendo el podcast de Mari Boquitas o de María Raquel, ya sabemos cómo son las casas, ¿no? Entonces, la gente se imagina, pero tú le vas a decir, la casa que contaba, bla, bla, es esta, aquí pasó tal, aquí tal, y entonces ya la platicas. Con el altavoz, ahí vas en tu camioncito como turibús. ¡Aquí no, es la casa donde no quiero! Oigan, imagínense que me lleve la de 8 y el monstrete salga con sus querubines que tiene bajo su escolaridad. ¡Imagínate, ya. Claudia! Ya, estarías del otro lado. ¡Desde mañana!
Lo que necesito pasa, mi carrito. Sandwichero, aunque sea. No, 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 un descapotable para que la gente pueda ver mejor. Fíjate, una combi descapotable, ya no hay combis, pero la podemos conseguir. Ahí te voy a hablar. Oigan, y fíjense que se ahorrarían estas cosas, Meghan y Harry, si tuvieran talento, pero no lo tienen. Porque, por ejemplo, si tuvieran el talento que tiene Luis Miguel, para ir a ver a Luis Miguel, que por cierto ya dijeron que sí, ayer cantó con tos y que tenía fiebre y que recortó el show, que no pudo cantar completo, que no 15 minutos, pero en vez de 2 horas y media, pues se aventó 1 hora y media, creo, algo así más o menos, pero se andaba malón. El caso es que, bueno, ahí les va. Por persona, no en six pack, por persona, si ustedes quieren ir a ver en la Riviera Maya a Luis Miguel para el fin de año, por persona, en Zona Diamante, bueno, les voy a ir de menos a más. El boleto más barato costará $9,990. ¿En Gallola? El más barato, así como para ver el puntito de allá, pues ha de ser Luis Miguel. El que sigue, ya un poquito más adelante, ya como que empieza a tomar forma el puntito lejano, cuesta $15,990. Luego sigue otro de $16,990. Y ya si quieres ver a Luismi muy cerquita, por persona, en la Riviera Maya, en la Zona Diamante, con que pagues $31,290 por boleto, puedes ver a Luis Miguel 2 horas y media o el tiempo que dure, sin necesidad de ir en camioncito a conocer su casa. Fíjense. Está bien, porque mira, yo me voy a Gallola de lo más barato y te voy a decir por qué. Porque canta y tose. Y luego, si te vas hasta adelante, no más te vas a aventar las puras nebulizaciones. Pero qué padre que te tosa Luis Miguel y ahí sacas el ADN. No, tampoco. Así de que te tosa, no. Pero ¿cómo vas a pagar $9,000 en Gallola, güey? No, no, no y no. Pues no vas a decir que lo fui a ver y ya. Pues no. No, 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 no estoy de acuerdo. Yo ya sabía porque tengo una amiga que andaba cotizando y entonces dije, nada, pues que sus amigas y que vamos a ver a la Riviera Maya, a Luis, mi no sé qué, entonces $30,000. Y entonces le dije, es un paquete, boleto de avión, estancia, alimentos y además el show. Me dijo, claro que no, solamente es el show. Ah, le dije, tienes que pagar el boleto de avión más la estancia. Digo, para gente que va a volar para allá, ¿verdad? Ah, no, le dije, no, pues como diría Lalo y Lagrimita, ¡qué barato! ¡No manches! ¿Cómo vas a pagar todo eso? ¡Qué barato! Oigan, a ver, no. A ver. Pregunta María García Navarro. En la Riviera Maya está la Zona Diamante, que eso no es Acapulco. A ver, no. Es la Zona Diamante dentro del concierto. Dentro del concierto. Ahí. Acapulco Diamante, eso es otra cosa. Pero nadie lo mencionó. No. Si tú quieres pagar un lugar en la zona denominada Zona Diamante, dentro del concierto, dentro de la Riviera Maya, cuesta $31,000, sin contar avión, hospedaje, bebida. Yo creo que a lo mejor te darán una agüita solo, una botellita de agua, aunque sea, ¿no? No, miren, como Luis Miguel no me va a salir a desmentir. Yo también me voy a aventar la puntada. A mí ya me mandó 2 boletos, Luis Miguel. ¿Alguien dijo eso? No les voy a decir en qué zona me los envió. ¿En qué zona del concierto? En donde me vaya yo a modorrar y sentar para aplaudir. Muy bien. Oigan, y hablando de Luis Miguel. Ninel, de veras, que ya sale y dice, no, pues que Luis Miguel lo hace mejor que José Manuel, mi ex. Y todo el mundo pensó que se refería a que cantaba mejor, pero parece que no. Parece que a Ninel lo que se refería era que en las artes amatorias era mejor Luis Miguel que José Manuel Figueroa. Eso lo dijo Ninel. No, pero la anécdota que yo tengo. A ver, cuéntanos. Ahorita les cuento yo otra cosa. Ok, la anécdota que yo tengo, porque ya saben que muchas se apuntan que tuvieron algo que ver con Luis Miguel, yo no puedo andar confirmando quién sí, quién no, porque tampoco hay muchas que no son ni de mi época, la verdad, no es cierto.
Ahí estaba yo bien chiquita, no es cierto. Pero en la época de Ninel, y sí les voy a decir algo, hay muchas que se apuntan que les puedo decir que sí. Ninel, yo ya lo había dicho hace muchos programas en este programa. Ninel no llegó a tener sexo con Luis Miguel, me da pena decirlo, por falta de condones. Es real. Ah, ¿te lo contó tu comadre? A mí me lo platicó. Ay, sí, no es mi comadre, porque ya ves que ni me conoce. Pero, ¿qué crees? A mí me lo platicó la comadre de esa comadre que no es mi comadre. Ok. Ah, ahora, nada más. Yo quiero aclarar algo. Esto que había dicho Ninel, ¿no? Porque le preguntaron. A ver, cuéntame. Pues, ¿quién fue mejor si José Manuel, en la cama, José Manuel o Ninel? Y dijo, el sol siempre brilla, ¿no? Dando a entender que Luis Miguel. Pero, acuérdense que así como hablamos de secretos de villanas, hay secretos de las indomables. Otro reality que ya está grabado, ¿en dónde está? Entre otras, me extrañó muchísimo que estuviera Yuri, Patricia Manterola, Alicia Machado y Ninel Conde. Y entonces, yo vi el clip, lo vi yo, nadie me lo contó. Dice Yuri que se siente muy mal y que tiene que decir algo, ¿no? Entonces, ahí están todas cenando ahí, ya sabes, ¿no? Y entonces, dice, ay, esto le va a Patti Manterola. Ay, mana, pues quiero ofrecerte una disculpa. Y entonces, todas así como porque hace mil años, ¿te acuerdas? Estábamos en Acapulco y entonces Patti Manterola estaba en una mesa en el Baby O con Luis Miguel. Y entonces venía Yuri con la chica dorada y dijeron, ay, vamos a aguarle la fiesta a la Manterola. Entonces van de la manita la chica dorada con Yuri a interrumpir la cita de Luis Miguel con la Manterola. Y entonces, pues ahí están, ay, si tu mana, que cómo estás, ay, Manterola, no sé qué trae. Y entonces dice, en ese momento Patti se levanta al baño y patitas pa' que te quiero, y se sientan una de cada lado de Luis Miguel. Y entonces regresa la Manterola del baño y se queda viendo como diciendo, pues me voy a sentar. Y ninguna de las dos orgatonas se levantó. O sea, iban a joder a la Manterola, ¿no? Y se quedan así. Y fíjate, en este reality, Patti le dice a Yuri, se le queda viendo y le dijo, sí, sí, me acuerdo. Y me fui, ¿verdad? Y le dice Yuri, sí, te fuiste. Y ya, y yo lo he traído aquí toda la vida, por eso te lo tenía que decir y ofrecerte una disculpa. Y entonces, ay, sí, no sé qué. Y entonces Alicia Machado dice, no, pero si hemos sido todas hermanas de leche. Hazme el chingado, por favor. Páchale. Así dijo Alicia Machado, ¿no? En esa mesa. Así. Oye, pero qué corriente, perdón. Así dijo Alicia Machado. Ya bueno. Ni lo repitas, por piedad. Y entonces siguen platicando y dice, bueno, pero ¿quién le dice que no a Luis Miguel? Y Ninel dice ahí, yo le dije que no. Perdóname, porque no estaba ahí Alejandra Ábalos. Güey, o sea, no estaba ahí Alejandra Ábalos. Pero sí lo acabo de ver. Acabo de ver ese clip de Secretos de las Indomables. Y entonces, al día siguiente dice que el sol sí brilla. Pero acababa de decir, yo le dije que no a Luis Miguel. Y entonces, claro, la misma reacción de Claudia, así de, así fue en la mesa. ¿No? Pero es que o sea, no dijo a qué le dijo que no, porque seguramente Luis Miguel llegó y le dijo, oye, ¿tú sabes leer? Y ella dijo, no. No, Luis Miguel le dijo, oye, pero traes tu preservativo, ¿verdad, nena? Y entonces Ninel le dijo, no. Es ahí es donde va el no. Claro. Bueno, pues eso pasa. Entonces, a ver, si estoy viendo, fíjense las personalidades en este secreto de las indomables, secreto. Yuri, Ninel Conde, Alicia Machado, la Patti Manterola, Amara, la negra, que no la conozco, y Zuleika Rivera. Entonces, como les pegó el de secretos de villana, Canela TV, pues
ahora están haciendo este, ¿no? El de secreto de las secretos de las indomables, y ahí viene Secretos de Villanas 2, donde habían dicho, ya no la vean, ah, no, mejor sí véanlo porque viene la segunda temporada con las mismas que se pelearon ahí adentro. Ay, qué cosa. Oye, a ver, pero, a ver si, si entendí bien, ¿Yuri está en ese reality? Sí. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo? No, no entiendo, ¿no va contra sus principios o algo así? Mira, estaba contando estas cosas y dijo, ay, me van a correr de la iglesia por esto. Ay, pero ¿cuándo estás diciendo eso? Pero está ahí, está en ese reality. Pues no tengo que le ofreció disculpas a la mantera. No, yo también cuando la vi dije, ay, chingada, ¿es Yuri? Ah, sí, es la güera. Dije, sí, sí, está en un reality. Fíjate, vas a ver. Qué interesante la vida de estas mujeres, la verdad, mujeres célebres. Oye, mira, yo coincido con Rachel, que dice, ya pasó por todas. Luis Miguel es como la tortilla de arriba, ¿no? Todo el mundo la manosea, todo el mundo la toca, todo el mundo se dice. Pues él dirá lo contrario, porque él es el que elige, ¿no? O sea, él dicen que elige fulanita o sutanita o perenganita o esta o la otra. Hoy yo creo que ya está muy calmadito con su paloma, ¿no? Digo, se le ve con su paloma, su mujer. Se le ve contento. Y como dicen, perdón que lo diga, pero es otro nivel paloma, lo siento en el alma, señor. Pues sí, la verdad no creo que Paloma fuera a decir las cosas que dice Alicia Machado a ese reality. No, exacto, yo ya no quiero repetir esa cosa tan horrible que... Oye, no. Que Yuri es la anfitriona, gracias Daniel, Yuri es la anfitriona del programa, o sea, es la que lleva todo, la batuta ahí. Ahí estaban todas y no había distinción. Órale. Puede ser que sea, yo lo que vi, porque no he visto el reality completo, porque sí vi más el Secretos de Villana, que estaba muy, muy cagado. Aquí nada más vi justamente esa parte. Eso fue lo único que vi. Y Yuri sí estaba en la cabecera y todas las demás estaban alrededor. Pero es parte de Secretos de las Indomables. No sé, faltó Leticia Calderón, porque ella es la indomable, ¿no? Fíjate que sí, lo de Nilo es sumamente creíble, porque a través de su historia amorosa, que nadie le importaría si ella no la hiciera tan pública, hemos visto que ha tenido galanes de muy alto nivel. Porque no a todos los persigue el FBI. A ver, pues hay que también... Ah, no, hay que no cualquiera. No es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier Oye, cosa. Oye, por cierto, y no sabemos nada de ciertas personas que andan buscando el FBI, ¿verdad? No sabemos nada. Yo lo último que escuché, que no tengo por qué creerlo, dicen que este cuate anda en Costa Rica. Larry, ¿se llama, no? Pero dicen también que se murió. Yo creo lo primero. Yo no creo que esté muerto y nos va a dar una sorpresota el amante bandido que no vean. Van a ver dentro de un tiempo la sorpresa. Oye, pero a ver, se busca, ¿no? Y hacen el retrato hablado con su peluca o su peluquín. Pues no, hay que hacer un retrato hablado sin el peluquín, porque la gente no lo más, no lo va a encontrar. No, ya a estas alturas ya se hizo cirugía el tipo, por favor, es como claro, sí. Como los de otras sectas. Oye, y por cierto, hablando de Ninel, que ahorita que dijeron, es que fíjate que luego Ninel habla mucho de su vida privada y demás, ya no hemos sabido nada tampoco si ya puede ver a su pequeñín. O sea, estamos aquí, homenaje en vida a Ninel, pero es que perdónenme. ¿Cómo se llama su ex marido? Giovanni Medina, dinos, por favor, ¿cómo va la situación? Por favor, ponlo al día. Sí, porque, a ver, Ninel desconoció a Claudia de casa, ¿no? Sí, o sea, eso está. Porque eran comadres y luego ya no la conoció. Es un hecho. Y me desconoció públicamente, que es lo peor. Para ella, no para mí. Entonces, mejor que Giovanni nos diga cómo va el asunto. Le voy a preguntar a Giovanni. Giovanni, ándale. Giovanni me cae bien, es un cuate que, fíjense qué curioso, yo lo defendía. Nunca estuve del lado de Ninel y no me equivoqué. Porque pueden decir muchas cosas de Giovanni,
pero es un muy buen papá. Pues, okay. Espero que así sea, yo la verdad espero que así sea, confío. Así que, pues ojalá nos dé razón el querido Giovanni. Sí, yo le voy a decir, hoy en la noche lo voy a despertar y le voy a decir, oye Giovanni, ¿qué ha pasado del bombón? Oigan, y que también va a venir a México en noviembre Paul McCartney, Sir Paul McCartney, acaban de anunciar. Ojalá llegue. No, pero claro que, pero ¿por qué no llegaría? Ay, porque lo estoy viendo que está muy viejecito. Sí, como que si le da un aire, ahí se queda. Oye, no, pero luego son los que mejor condición has visto a Mick Jagger. Está impresionante. Sí. Mick Jagger debe ser alguien, algo así. Oye, Tony Bennett apenas acaba de morir a sus 94, quién sabe cuántos años tenía Tony Bennett. Me dice, ya, cante y cante. El otro día vi un clip de, por cierto, de Paul McCartney, de Sir Paul McCartney, en la calle de Nueva York tratando de pescar, sí, un taxi, taxi, taxi. Y entonces una señora, imagínate que vas caminando y ves a un Beatle en la, un Beatle, o sea, un ex Beatle, no un coche Beatle. No, a un ex Beatle. Y entonces, pues vendió el celular y llegó y volteó a él y en este tono flemático le dijo, aquí no, por favor, aquí no. ¡Taxi! Y al taxi se fue, porque es en la única ciudad en donde puede estar haciendo señales para que se paren los taxis. No necesitas ir a un sitio de taxi, ¿no? Pero entonces la señora le dijo, ay, sí, perdón, sí, está bien. Y se fue. Muy correcto, Sir Paul McCartney. Ok. Yo sí lo vería a él, fíjate, aunque sea en la fila 10. A él sí. Aunque sea en la fila 10, pues la fila 10 es muy buena fila, no manches. ¿Qué más quieres? Yo sí lo vería. Ay, todo el mundo presume que está. Lupis, todo el mundo presume que está, que estuvo en la 2 y en la 3. Ni siquiera mencionan la 4 y la 5. Pues sí, francamente. Yo soy sencilla, yo digo 10. Oigan, no pongan rumores, hay rumores ahorita, porque fíjense que, ¿quién fue el último persona? Ah, claro, fue José Luis Perales, que habían dicho que había muerto y todos. Y andaba en Londres. Y dijo, oiga, pero yo soy aquí en Londres, saludos a la zorra, claro, pero y demás, yo no me he muerto, aquí estoy, y se marchó, y así. Se marchó el del Tinaco. Exacto. Se marchó en la historia del Tinaco. Del Rotoplas. Entonces, bueno, aquí ponen que murió. Oye, es verdad que origen. A ver, si no lo voy a decir, porque probablemente sea mentira, entonces no voy a decir. Sí. Porque luego es mentira, pero mientras les voy diciendo, ahorita lo voy a checar lo que me están diciendo, pero bueno, están diciendo que Giovanni está en España de vacaciones con su hijito Emanuel. Ah, pues ahí está, ok. No lo voy a molestar ahorita, nenas. Lupita, sí es verdad lo de Guillermo Capetillo, me están diciendo aquí. ¿Pero de qué? Pues que murió Guillermo Capetillo. ¡Ay, no! A ver, déjame, es que la verdad me parece como muy aventurado decirlo, gracias. Híjole, a mí, no. Pero no he encontrado yo una noticia de un medio, gracias, ahorita me van a mandar la información, muchísimas gracias. Estoy buscando, a ver, ¿quién lo dice? Porque la vez que pasó hace poco con José Luis Perales, también fueron medios serios los que lo dijeron, entonces me gustaría saber, si eso es cierto. O sea, ¿medios serios acaban de decir eso? Es lo que estoy buscando, pero no encuentro un medio serio que lo haya dicho. Déjenme ver. Estoy buscando y nada. Más recientes, es que no lo encuentro. Es que es en Instagram, dice que en Instagram. Queremos ver telenovela, la telenovela. No, fíjate que no viene esta noticia. Que no. Exacto. Giovanni estuvo con Adela, el coordinador de la campaña Claudia. Hoy Jorgito habla en el programa, no es verdad, no aparece nada. También que me caes, Giovanni, pero ¿por qué estás ahí? Este lunes estuvo Giovanni, estará trabajando. Ay, sí, siempre ha estado ahí, Giovanni, sí, siempre ha estado ahí. Pues no, fíjense que no hay ninguna ninguna confirmación. Pues yo digo que mira, no lo hacemos.
Exacto, con respecto a esa noticia, y me parece terrible, yo prefiero equivocarme en esas noticias y no darlas, que equivocarme y darla claro. Equivocada, porque no es nada bonito que digan cosas de esa manera. Sí. Y luego tienen que salir a decir, vamos a esperar, pero... Exacto, miren, es verdad, exacto, no hay un medio serio que lo esté diciendo, me refiero a quienes tienen reporteros, acuérdense que los reporteros siempre están de guardia a la orden del día, lo saben todo, y si no hay un reportero serio que lo esté diciendo, pues qué quiere decir, que a lo mejor eso no es verdad. Sí, no. Así que sigamos con lo que nos... Con lo que nos corresponde, que es el programa. Entonces, pues no sé con qué quieran continuar ustedes, pero bueno... Dice, mira, Laura Arias, gracias, dice que está viendo Foro TV y que si hay algo no los va a decir, que lo puso Pepillo. Que lo puso Pepillo, pero no sabemos. Vean, o sea, mejor chequen y sigan la cuenta de Ventaneando. Ventaneando, si es algo certero, lo va a decir. Exacto, Ventaneando lo va a decir antes de que no. Y cuando menos habrían tres ahorita en Twitter, dando el pésame, y no hay ninguno ahorita que yo esté viendo. Exacto, exactamente. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos que iba a llegar. Miren, aquí está lo que publicó Pepillo Origel. Juan José Origel, me acaban de decir que falleció. ¿Alguien sabe qué pasó? No, pues no pasó, nadie sabe porque no pasó nada. Esperemos entonces lo que vaya a salir a decir Guillermo Capetillo. ¿O no? Ojalá pues no sea cierto, ojalá sea mentira y ojalá sea, como dicen, aquí esto le llaman borrego. Dicen, si no lo dijo Adela Micha es mentira. No, yo honestamente lo digo, si no lo sube Ventaneando, porque ahí verifican bien. A ver, vamos a buscar en Ventaneando. Esperen un segundito, ahí voy. Que Radio Fórmula da la noticia rápido, claro. Ventaneando da la noticia, digo, Radio Fórmula la da rápido cuando ya otro medio lo dijo. ¡Pum! ¡Sas! ¡Ese famoso segundón! ¡Pim, pum, paz! Pues no, Ventaneando bueno, Ventaneando no lo tiene, la verdad. Aguanten a que, si hay algo, Ventaneando lo va a subir. Exacto. Y como dice aquí, la gente se le hace ya fácil matar, fácil, claro. Negarlo, y a mí eso me parece muy feo, muy. Por eso es mejor que ni decir, ¿en qué nos, pero yo les pregunto, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Estamos en eso, de que iba a venir Paul McCartney. Nos quedamos en Paul McCartney. Que también va a venir, gracias Tere, que también va a venir Joaquín Sabina en noviembre, que eso está padrísimo, yo no compré boletos a tiempo, ni que no voy a poder ir. No, tiene. Es el nombre. Bueno, Lupita. Me encanta Joaquín Sabina, pero bueno. Yo te canto si quieres, si nos dieron las 10 y así nos seguimos. Así no. Es. Pues ya, oigan, mañana tenemos un programa muy interesante sobre Britney Spears desde el inicio hasta el tiempo actual. Continúa la carrera de Britney, puede rescatarse, pero bueno, vamos, mañana lo van a escuchar aquí en Indagando Historias. No, Fátima, estás equivocada. O sea, totalmente, Fátima Carrillo, absolutamente. ¿Pero no. ¿Qué dice Fátima Carrillo? Díganme, porque pues si lo están negando. Dice, hace mucho que murió Guillermo Capetillo de COVID. Claro que no. Ay, claro que es no. Que no se puede, no se puede decir eso. Te estás refiriendo a lo mejor al papá, que era Manuel. El no, papá era Manuel. No, están diciendo Guillermo. Por eso. Por y eso, pues, pero... No, Raimundo nada que ver. Sí murió hace ya un tiempo, por supuesto. Sí, pero el papá Manuel, que era el torero. Exacto. Ya le dijeron, Raimundo Capetillo sí murió hace unos años. No me acuerdo, fue en pandemia, si no mal recuerdo. Raimundo sí, pero no era pariente de estos. Exactamente. Es otro Capetillo. Oigan, un detalle que es una joya, la serie de Gloria Trevi, de veras, se las voy a reseñar con lujo de detalle, pero entonces pasan en imágenes de archivo, que está padre que pongan imágenes de archivo, sale René Casados y todo, cuando está el concurso de las 300 chavas que quieren ser Chispita, y todas con sus trencitas, y ahí se ve que bueno que se ve Gloria Trevi chiquita, porque es muy parecida a como está ahorita y demás, y entonces está el jurado calificador, y entonces...
En lo que sigue a continuación lo debía decir la zorra y lo debía decir tapándose la cara. Entonces, entre el jurado calificador de 30 y tantas niñitas aparece el productor Pedro Damián. Híjole, de veras, no hubieran editado nomás por un elemental. Cuidado, por favor, de veras. Con toda paz, con toda paz. Pero ya basta, otro día les hacemos la reseña del primer. Yo, a ver, Lupita, yo digo que la zorra tiene que venir más seguido. Ah, sí, claro, perdón, mañana no es viernes, es jueves. El indagando esto es el viernes, discúlpenme. Y lo estaba diciendo, pero yo dije, no, ya la dejo. Perdóname, Claudia. Es el viernes, me destanteó la zorra, es que anda diciendo cada cosa a esa vieja. Bueno, el viernes va a estar muy bueno indagando historias. Pero bueno, ya esperen, por favor, mi respuesta. Ah, ya terminamos. Ya casi, ya, oye, ya es. Oye, y lo de los. Ah, sí, Jennifer Aniston. Y la juventud. Híjole, vamos, ahora le hubiéramos dicho cuando estaban hablando de las villanas estas y Ninel Conde, pero basta. No, mira, como nos hemos arrugado hasta con lo de la supuesta muerte de Guillermo Capetillo, que nos arrugamos, nos asustamos, ¿no? Sí, la verdad. Señoras, les voy a dar ahorita mismo una receta para que se la pongan hoy en la noche. Válgame. ¿Ok? La receta. Para hacerla, la receta. No me hagan mucho caso a mí. Pero es para hacer la carita así, un poco así, y que se nos quite la cara de susto. Se van a poner esperma de salmón. Cuesta carísimo, carísimo. Pero el esperma de salmón se lo pone una gran celebridad, que no yo, pero ella sí les puede dar muestras de que miren la cara así. ¡Oh! Y luego que se nos arrugó todo con lo de Capetillo. Pues, oigan, échense en la bañera con puro esperma de salmón. Entonces, a ver, el salmón, que dicen que el salmón más rico es el de la señora. Yo no puedo comer salmón porque soy alérgica al salmón. No, los espermas. Espérate. Ah, entonces, ya pesquen ese salmónzote. La gente se va a comer su salmón, pero antes de que se lo coman, le cortan ahí en donde viene su esperma. Pero no los huevos de salmón. No, bueno, pues si lo quieren, es que es muy difícil. Yo no me conozco. Es que el esperma son huevos, ¿no? Ay, bueno, pero. O salen de los huevos los de esperma. Yo no sé el aparato reproductor de un salmón. Tú te refieres a sus huevecillos, de los que nacen los. Los huevecillos que salen. Ah, bueno. Los huevos. Porque además el salmón no tiene huevos, Boris. Sí, sí tiene, sino ¿cómo que no? Crías. Claro que no, sí. No. Debe ayudar mucho, porque como el salmón, ustedes han saber que el salmón nada contracorriente. Entonces, por supuesto, la cara se les está. Ya basta, vámonos. Oigan, que Ana María Alvarado en su canal ya dijo en vivo que Guillermo Capetillo le dijo que está bien, le contestó un mensaje. Ah, qué bueno, Anita. Ah, ya ven, por eso nosotros no queríamos hablar ni dar ni los santos óleos. Ni así es, claro. Pues no, por eso no hay que ser borregos porque esto crece, crece y crece. Exacto. A ver, pero espérame, si el caviar es hueva de pez volador. Este es contracorriente. Oigan, pues así es. No quiero ver los huevos del salmón. Ha sido un programa extremadamente didáctico, ilustrativo, bueno, y muy bonito, para educativo para el día de hoy. Gracias por habernos acompañado, gracias a los que se llevan nuestras frases a otros programas, eso es un gran homenaje para nosotros, sí, que decimos con sí, toda paz y huevos, haciendo amigos, gracias por usarlas, ojalá nomás dijeran de dónde se las llevan, pero nos hacen un gran homenaje al llevarse. No, está bien, Lupis, no hay que ser físcolas. No, porque se nos ocurren otras nuevas, y también las aportamos. Pero puede ocurrir 400. De historia en historia para el mundo. Gracias, querida Aurora Valle. Gracias, querida Lupis, querida Claudia,
y yo los veo hasta la próxima semana. Los invito a las confesiones del Coque Muñiz, que dijo que en la pandemia perdió más que sus ahorros hasta los calzones. Ahora sí que acompáñenme a ver esta triste historia el domingo a las 4:50, porque dice Coque que mientras unos sufrían tanto en la pandemia, había unos artistas que no tenían madre y decían en las albercas, aquí pasando la pandemia. Escuchen, este domingo a 4:50 las confesiones del Coque Muñiz, en Telenovelas. Clau. Pues nada, nada, yo esperando ver los huevos del salmón. La hueva del salmón, la hueva. No, no las huevas, los huevos que salen las huevas. Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. En media hora se estrena un podcast nuevo de Almas Rotas, La Hiena de Querétaro. Quien quiera pasar a mi canal, ahí está, lo pueden ver, les va a gustar muchísimo. Gracias por estar con nosotros, Aliceli Caballero, Pancha López. Gracias a todos los miembros y los que no son miembros, a los que están en YouTube, en Spreaker, Spotify, el radio, todos, gracias por estar aquí, y nos vemos mañana, que sí es jueves, no es viernes, y mañana. Y yo le quiero mandar un saludo a Omar Plaza. Ah, Omar, dale, Plaza. Para ahorita Omar ya murió. Hasta luego. ¿Por qué? De la emoción, vámonos.